raza, mañana, en punto de las 8 de la noche, Lucha Time, en su página de Facebook, los mejores exponentes del norte del país, Príncipe de Oro, Saizo, prepárense porque en un 2x3 los voy a terminar. Vamos a descansar un poco de la momia, esa momia mugrosa, vamos a agarrar otro ritmo de otros rivales. Entonces, no se lo olvide, raza, este próximo jueves, en punto de las 8 de la noche, Lucha Time, live, kaboom. Rudo ícono de la empresa, este que es Azrael. Pues Azrael, que pues bueno, es un rudo muy polémico que siempre llega por detrás, traicionero. No. Es uno de los mejores de aquí de Lucha Time y de todo México. El ícono. Azrael. El ícono de la rudeza. Porque le está pagando igual que al Juan Corona y ustedes. Míralo. Banda de Power. Míralo. El ícono. Azrael. Señores, todo un rudo ya consolidado. No puedes ponerle un pero a sus batallas que ha tenido con The Mummy. La pesadilla de The Mummy. Creo, no estoy seguro, pero creo que The Mummy solamente la puede ganar una vez, ¿eh? Y no de manera limpia. Hay que recordar que fue... era una de cuatro gladiadores. No. La ocasión de la batalla... No me recuerdes ese episodio, Nachito, por favor. Porque Azrael aquí viene con todo. Pues vamos a ver con qué nos llega esa pelea, porque esta lucha va a ser una triple amenaza. Y pues con ustedes llega Nachito. Nada más y nada menos que Saizo. No le gusta colaborar con nadie, no le gusta hacer equipo. Todo un lobo solitario. Un joven que ha tenido un muy buen de 2019 y el 2020 pinta también para bien. Pero JC, háblame del siguiente luchador. Todo un emblema de la lucha aérea aquí en nuestra ciudad. Príncipe forjado en los 14 más puros quilates de oro. Es el Príncipe de Oro, Nachito. Así es, nada más y nada menos que el Príncipe de Oro de la dinastía Chávez. Familia luchística, tiene muy buena escuela, tiene todo lo que se ocupa dentro de la lucha aérea. Jonathan Steele como referee, el Jerry. Estamos a punto de presenciar un three-way dance, una batalla de tres, Nachito, que se pinta para dejar volados a todos en casa. Una oportunidad importante para este joven de Saizo, porque enfrente tiene dos luchadores, la verdad, muy experimentados. Vamos a ver cómo responde el joven. Oye, pues aquí, de que tiene que tener cuidado es el marrullero de Azrael. ¿Cuál marrullero? No vaya a ser que saque algo de esa truza que, no sé, trampitas le dicen, ¿no? El ícono le dicen. El ícono de la rudeza, cuando se empiezan a meter fuertemente con lo que es el staff de Lucha Time. Saizo hasta el momento llevando la mejor parte. Vámonos con todo. Van a empezar buscando la toma de fuerza a estos tres luchadores. Lucha three-way dance, triangular, como la quieran denominar. Poco a poco van ahí buscando la fuerza del rival en la toma de fuerza. Y Jonathan, los dos castigan a Saizo. Oye, ¿de qué manera? Con esta palanca al brazo, Nachito. Y doble haciendo equipo a Azrael y Príncipe de Oro. Que me sorprende Príncipe de Oro, con esta decisión. Oye, pues siempre, como te digo, utilizando alguna marrullería. Y pues bueno, ahí está el juego de cuerdas, se los esquiva. Saizo, mira de qué manera lo lleva con el paquetito. Se lo estaba llevando con esta cazadora, buscó el conteo, se lo está llevando Real con la ramita. Responde también con toque de espaldas. Este que es Príncipe Oro tiene que romper Saizo, espaldas planas, uno nada más. Están los tres iniciando la lucha. Ah, todo galope viene, se enoja un poco Azrael. Ahí el referee, el Jerry, atento a los conteos porque cada luchador buscó un toque de espaldas distinto. Bueno, y pues, mira, y siguen haciendo handicap contra el Saizo. Lo tiran con doble lazo, el Príncipe de Oro y Azrael. ¿Esto qué es? ¿Una triple amenaza? ¿Es un handicap? Ya ni sé, Nachito. No, pues la verdad, los dos haciendo equipo contra el más joven. Cuando lo tienen los dos, los mandan al juego de cuerda, lo están esperando. Patada fuerte a la boca del estómago. ¡Una más de bicicleta! ¡Doble security por parte de Azrael y el Príncipe de Oro! Patada en la 101 y en la 102. Oye, lo dejaron sordo y mudo a Saizo, mi estimado Nachito. Viene ya quedando los dos de frente.
y lo que apuntaba ya y sí, pero así se acaba ya la amistad, sí, se acabó el equipo. En una triple amenaza no hay amistad para siempre. Y ahora lo vemos aquí, el príncipe de oro, Iris Weaver, el esquinero. Lo tiene Israel, se defiende con las patadas. Pero mira, el príncipe de oro no pierde ningún instante y lo intenta derrumbar, pero wow, aquí no sabemos qué puede pasar, Paquito. Mira Israel a toda velocidad y se avienta con la patita del ángel. ¿De qué manera le cae a Príncipe de Oro? Lo tiene el esquinero. Viene con estas tijeras, Nachito. Lo van a volar alrededor del ring de Lucha Time. Bonitas tijeras desde la segunda. La patada por parte de Israel. Esto está fuera del cuadrilátero. Y ahora es el turno de Saizo, que reingresa el cuadrilátero. Buenas las ejecuciones por parte de Israel. Queda de frente con Saizo. Viene con el taco, lo manda a correr. Se plancha buscando trompicarlo. No lo logra. Lo tiene que brincar. Y Saizo viene fallando el antebrazo. Lo espera de cuenta Israel. También falla el antebrazo. Las tijeras de corbata. Lo manda hasta afuera, Jay. Demostrándole Saizo que en realidad había una desventaja utilizando la ayuda del Príncipe de Oro. Pero ahora se está midiendo contra los dos, uno por uno, como debe de ser, Nachito. Falla el antebrazo. Nuevamente venía el de reversa. Y las tijeras voladoras. Lo mandó hacia el lado contrario. Viene con todo, lo tiene el Príncipe de Oro, le da el taco nada más para mandarlo. Lo alcanza, lo espera, viene solamente la pasadita de bandera. Mortalito cayendo de pie por parte del Príncipe de Oro. Y cargadita de bombero, Jonathan. Lo va a tener, lo tiene aquí preparado para el Príncipe de Oro, Driver. Viene, lo mandó hacia un lado, hay una manera de derribada de bombero. Uno, dos, nada más dos patadas, salva hacia la parte. Por parte de Israel, para el Príncipe de Oro, para romper la cuenta. Y qué patada, de qué manera tan pandillerística. Vamos a empezar, compadre. Mira aquí el icono viene. ¡Oh! Es lo que te estoy diciendo. La explosión de Israel se ha hecho sentir. Bueno, no te lo voy a negar. Fue buen movimiento por parte de Israel. Fíjate que... Y con esa indumentaria morada, nocturna, Israel... Se me está empezando a agradar, Nachito. Oye, patada directa a la boca del estómago por parte de Saizo. Ya lo tiene en las cuerdas. Lo manda nuevamente al sentido contrario. Lo tiene la patada cegadora. Queda y lo manda hacia afuera el cuadrilátero. Yo pensé que se había atorado. Cuidado porque prepara. Viene este que es Príncipe de Oro. La patada y estilo Yakuza. Directo al pecho de este que es Saizo. Ya lo tienen ahí castigado. Lo manda nuevamente a la esquina. Cuidado. Viene Príncipe de Oro. Todo golpe directo a la boca del estómago. Jonathan. Lo tiene sometido, lo va a mandar al esquinero. Así se prepara Príncipe de Oro, pero Saizo esquiva de una manera inteligente. ¡Pero mira! ¡Con las tijeras! ¡Saca volar a Nachito! Justo cuando buscaba este que es el Príncipe de Oro sacarlo, le tiene que responder fuerte con el antebrazo. De igual manera viene Saizo, cuidado. Príncipe de Oro prepara, apunta, está saliendo nada más a la ceja. ¡Cuidado! ¡Mortal! Peligrosísimo, mortal hacia atrás. Tenemos que tener cuidado aquí. Movimientos peligrosos se están llevando a cabo en el ring, compadres. Estaban dándose de raquetazos a Israel y Saizo. Y de repente Príncipe de Oro les cayó la nevada. Inteligente Príncipe de Oro que alcanzó a frenar. Y al momento que se estaba raqueteando abajo del cuadrilátero, puso el freno, brincó la tercera y después bonito mortal hacia atrás. Ya tiene Príncipe de Oro, es el primero en regresar, lo está jalando Saizo, no lo deja ingresar al cuadrilátero, tiene que subir primero él. También Israel está bajando a Saizo. Y ahora él se empieza a regresar. Se burla también, la gente, está, cuidado. Te lo dije, Nachito. Cuidado, lo está sosteniendo Príncipe de Oro. Mira, le pide la joya, Jerry. Volador por parte de Israel, pero inteligentemente Saizo se quita. Saizo inteligentemente alcanzó a quitarse de este tope entre segundo y tercero por parte de Israel. Regresando al cuadrilátero, Saizo lleva la mejor parte de la batalla hasta el momento. Vamos a ver qué es lo que puede hacer para preparar un suplex. Dice que se acabó esto. Brainbuster. Suplex, vamos a ver, nos quieren regalar los tres amigos. Los tres cuates, Nachito. Número 2. Número 2. Vamos a ver si alcanza a culminar con el tercero. Tres compadres como nosotros en estos momentos, Nachito. Pero Israel. No lo dejó Israel. Lo va a terminar, Nachito, lo va a terminar. Lo tiene la cámara. ¡Oh! Tiger Driver por parte de Israel. Cuidado, viene uno, dos. Oye, qué manera de llevar a cabo el castigo con un candado Tiger, convirtiéndolo en Penny Driver, peligrosísimo. Qué manera, la verdad, de culminar esta batalla. Cuando vemos la repetición,
¿Qué intentaba Saizo? Los tres amigos, solo culminó con dos, Jonathan. Claro que sí, vemos como Israel hace el reverso, primero con un raquetazo, luego después lo agarra ahí en una forma de Tiger para terminarlo con un driver. Peligrosísimo Israel, que se caracteriza por andar retirando o sacando de circulación. Una vez le pasó a De Burri, y pues mira, siempre metiéndose con el equipo de producción. ¡Qué manera de caer el Tiger Driver! Muy bien aplicado por parte de Israel. Con todo el 3, el príncipe buscaba volver y no pudo. No pudo detener con todo el 3, pero me estoy preocupando por la manera que cayó Saizo. Se acababa de recuperar y ahora le vuelven a lastimar la cabeza. No, de una manera. ¿De qué están hechos los luchadores para recibir estos castigos? Señores, qué bonita lucha. Gana el ícono de la rudeza Israel. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más Lucha Time. Hola, hola a toda la afición de Lucha Time. Amigos, pues aún y con la pandemia y con esto del huracán, la empresa no puede parar. Nosotros tenemos un compromiso y semana a semana tenemos que estar presentando eventos de calidad. Y es por eso que quiero anunciar que The Tiger de Nuevo Laredo regresa a casa. No se lo pueden perder este jueves en punto de las 8 de la noche. Volvemos con más Lucha Time cuando hace su aparición por el pasillo de las estrellas, este que es nada más y nada menos que el demonio del aire, JC Baby Stream, y pues sorprendiéndonos con nueva indumentaria, Nachito, haciendo gala de presencia aquí, estrenando el ring de Lucha Time. Y Jonathan Steele haciendo su aparición por vez primera en el ring de Lucha Time. Este que es nada más y nada menos que ya se viene aproximando a la pista. Señores, viene todo de negro. Lucha mano a mano de Tiger, un luchador que ha ido empujando fuerte en lo que es la zona independiente del noreste del país y buscando consolidar su nombre. Ha ganado campeonatos en diversas empresas en la división de los pesos cruceros, los ligeros. Claro, estábamos comentando de eso y pues esto será una lucha totalmente aérea, Nachito, o veremos con qué nos sorprenden estos dos gladiadores. La gente de producción prendidísima, Esto se viene porque aquí el staff no sabe si apoyar a Baby o apoyar a Tiger, y aquí se están dando la mano, Nachito, en muestra de gran deportivismo. Compadres Corps, les aseguro que esta lucha va a ser muy movida cuando viene Baby Stream rápido con el golpe a la boca del estómago. Viene con el taco, no, solamente lo mueve. El que responde de igual manera es de Tiger. Viene por abajo, le alcanza a dar la horqueta, pero va con la rueda del coche. Vaya el antebrazo, uno más con Marta Baby, los dos, gran Jonathan. De una manera estimular y aquí con la patada, los dos en la espinilla, Nachito, donde más duele. ¡Ay! ¿De qué manera? Y mira con el rebote, Nachito, los dos de pie aquí. Lo que es Tiger, Baby Stream, midiéndose con la patada. Un gran combo. Terminan con las dos patadas voladoras, Nachito, estoy impresionado. Y mira, Baby Stream haciendo ya su clásica pose de... ¡Así es! Baby Extreme mostrando una habilidad increíble, al igual que de Tiger. Viene con la zancadilla, no le alcanzó a dar la vuelta por arriba, viene con este bonito mortal hacia atrás cayendo de pie, le da solamente la pasadita, cae nuevamente de pie, falla el antebrazo de Tiger, lo espera con las tijeras Jonathan. Uy, reengancha, y de qué manera Nachito lo hizo volar 360 en el aire. Oye, ya lo habías dicho, Nachito, compadre, lucha movidísima, movidísima, reversa tras reversa. Ahora empiezan aquí. Impresionante, demonio del aire. También amo las cuerdas. Cuidado, Jonathan, porque va a volar. Se viene a toda velocidad Baby Stream, pero uy, le cortaron el sueño, Nachito, con una insecurity. Le adivinó la jugada y ahí sí Zapata cuando se iba a proyectar con el tope. Baby Stream, la insecurity directo al rostro. Y utilizando lo que es todo el vuelo que lleva Baby Stream. Pero pues bueno, ya lo tenemos en lo que estoy hablando yo. ¡Cuidado, Tiger, cuidado! En la segunda persona. Tremendo mortal hacia atrás. Mortal hacia atrás. Desde el segundo tersor. Vamos, Jonathan, rápido la repetición. Pues mira de qué manera tenemos a The Tiger mostrando aquí el mortal hacia atrás. Y parece que se quedó flotando unos segundos en el aire.
le pusieron pausa al videojuego mientras venía la evolución de The Tiger. Juan Coronas haciendo la cuenta reglamentaria. Jay-Z, vuelven al cuadrilátero. Y pues bueno, aquí está contento. Solamente un segundo indica Juan Coronas. The Tiger, al parecer, todavía necesita hacer más para poder doblegar a Baby Stream, que pues es un luchador con mucho aguante, lo hemos visto luchando hasta lesionado. Así es, lo habíamos visto en semanas anteriores, batallando un poquito con una rodilla, lo mandan al juego de cuerdas, ya alcanza a dar la vuelta, este que es Baby Stream. Pasa por arriba de Tiger a toda velocidad, rebota las cuerdas, también aplica la agilidad felina con el mortal. Falla el antebrazo, Baby Stream viene con el taco, solamente lo rebota, viene el rebote a la segunda. Alcanzó a conectar las tijeras voladoras. Lo agarró del flexo y hasta pareció un bombazo, Nachito, de la velocidad. Pero lo tomó con las piernas, Uy, cuenta el hombre, quebrador. Reguilete con quebradora por parte de Tiger, rebote fuerte. Patadas sorpresivas, Baby Stream, que ahí sí, aquí se me hace cada el juego. The Tiger está en peligro, Bailey toma vuelo. ¡Lleva! ¡Wow! ¡Tremendo! Bonito mortal hacia el frente por parte del demonio del aire, Jonathan Steele. Todo boquiabierto con esta manera de estirar su cuerpo y quedarse unos minutos flotando, ya minutos de segundo. Yo plasmado con esta imagen de Baby Stream. Bonita la evolución cuando estamos de vuelta al cuadrilátero. Vámonos rápido porque llega Baby Stream aplicando la cuenta solamente dos, Jay-Z. Oye, los luchadores ahorita ya de Tiger Baby Stream se encuentran lastimados. Entonces, aquí tomando fuerza del equipo de producción porque no tenemos más con esto de Yolanda a distancia, suena a distancia lo que... Ya lo decías tú, compadre, lo mandan a la otra esquina a Tyler. ¡Uy! ¡Patada en la cara al Leco, Nachito! ¡Viene con la patada bicicleta! ¡Código rojo! ¡Qué manera de cambiar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Solamente dos! ¿Cuándo? ¡Después de la patada bicicleta! ¡Vámonos a la repetición! ¿Dónde estaba el código rojo de Tyler, Jonathan? Con una velocidad y con una impresionante forma de estrellarlo contra el ring, Nachito, que aquí todo el mundo se quedó plasmado. Por un momento pensé que se iba a lograr la cuenta de tres, ¿eh? Sí, estuvo nada, ¿eh? Estuvo nada. Cuando ya lo levanta, Chinoku Driver por parte de The Tiger. Jay-Z, vamos a ver qué es lo que viene, porque The Tiger, llévala de ganar. No es todo, y The Tiger no se percata que... ¡Un combat! Tremendo German Suplex utilizando las cuerdas. ¡Qué manera, Baby Stream, de sorprender aquí, aparte del staff en la arena Lucha Time, con este German Suplex en las cuerdas, Nachito, impresionante! ¡Qué manera de reaccionar! Tanto de Baby Stream, cuando pensábamos que ya nos iba a levantar, lo pepena con este que era el German Suplex y solo llegó a dos. Una patada más por parte del demonio del aire, Baby Stream. No querían mandar al esquinero de alcanzar la vuelta. Viene con la banderita, de igual manera de Tiger. Se va hasta el centro del cuadrilátero. ¡Oh! Tremendo Spanish Fly a ras de la lona. Uno, dos, solamente dos, Jay-Z. ¡Qué manera de soportar los castigos! Ya lo vemos haciendo el Spanish Fly sin necesidad de nada. Ahí en el centro del ring, tirando su propio eco. En su propio eje, eco, lo que sea, ¡ajos, ojos, ejos de todo! ¡Jonathan Steele! Se le salieron los ojos a Baby con este Spanish Fly legítimo. Nada de que la mosca española. Mira el tonelaje que trae de Tiger. Este fue un Spanish Fly en toda regla, Nachito. Fuerte raquetazo por parte de The Tiger en la esquina. Tiene sometido a Baby Stream. Nuevamente le alcanza a dar el cruce. Viene con la rueda de coche. ¡Tremenda la patada! Lo manda al centro. Viene el resorte. ¡La patada de nueva cuenta! En el rostro viene el conteo. ¡Uno! ¡Dos! ¡Solamente dos! ¡Wow! A ver si me la creí, Nachito. Parecía que The Tiger no iba a reaccionar, pero lo hizo en el último segundo. Estamos al 50-50 en esta batalla. Excelente combo, como ya lo hace de costumbre por parte de Baby Stream. Sorprender con esta clase de combo. Y pues bueno, el conteo no se logra dar los 3-1. Ahora tenemos con un juego de cuerdas después de... Pensábamos que lo iba a sorprender con una carrana cuando viene tremenda powerbomb por parte de The Tiger. Muy inteligente este Baby Stream, intentaba ganarle el movimiento, pero The Tiger pudo con ese colmillo que ya lo ha caracterizado.
Claro que sí, y gran fuerza imprimiendo ahí el powerbomb de una manera descomunal. Lo tiene aquí con el superbomb. Lo azota de una manera increíble. De Tiger pide subirse al esquinero. Ya está en el segundo, en la tercera cuerda. Nachito, algo va a pasar. Cuidado, está en el stream en las alturas. Ya está en la tercera. Prepara, apunta 4.50, impresionante. ¡Qué manera, baby stream, de volar en el aire! ¡Ahora sí, 3, 3, 3! Oye, que es el 4.52, me imagino yo, Nachito. ¿De qué manera se lleva la victoria? Impresionante la batalla que vimos. Fue un toma y daca, un 50-50. Vámonos rápido a la repetición. Primero, este es el mortal, muy bonito, mortal central del segundo tensor por parte de Tiger, Jonathan. Impresionante la forma de estirar su cuerpo. Y mira, hablábamos del tonelaje de Tiger, que no es común ver este tipo de cuerpos volar de esa manera, Nachito. JC, el Spanish Fly del centro cuadrilátero, la verdad pensábamos que ahí iba a terminar. Sí, pensábamos que iba a terminar, pero los luchadores lo estuvieron entregando todo. Y eso fue porque al principio de la lucha hubo una señal de respeto, y pues al final la lucha también, aquí lo tienen. Respeto por parte de los dos gladiadores, y pues la lucha gana la gente que está en casa. ¿Y cómo termina la batalla? Justo cuando se quitaba de un mortal hacia atrás desde la tercera caída de mala manera en el centro cuadrilátero, este que es de Tiger, venían 4.50 por parte de Jesse. De una manera impresionante que hasta sentí la ráfaga de viento, 4.50, 4.51. Compadre, dímelo, ya no sé qué fue. Y pues bueno, la acción no termina y estamos con más de Lucha Time. Y lo vuelvo a decir, Monterrey Nuevo León es como mi segunda casa. Y qué mejor venir a esta empresa con lo mejor que hay en todo Monterrey Nuevo León, que es Lucha Time. Así que yo quiero enfrentarme a cualquier estrella de aquí de esta empresa. Porque yo recuerdo una cosa, que yo soy el mejor, y ese es el detalle. Representando Nuevo Laredo. Yo no sé por qué siempre la gerente de Lucha Time se ensaña en ponerme muchachitos que ni siquiera conozco el día de mañana para luchar, hombre. Monterrey, la catedral de la lucha libre, tiene una cita conmigo, no yo con Lucha Time. La gerente general me mandó la cartelera y voy con unos huercos que no sé ni quiénes son para enfrentarse con tu servidor, el mafioso. Acuérdate que la lucha libre es una mafia y yo soy el que la controla. Me agrada lo que me dicen, pero en realidad tengo muchas cosas que hacer bien tranquilo, yo bien a gusto. Y si te das cuenta, siempre voy a estar salvaguardado de mis escoltas, donde quiera que esté, y los muchachitos me van a acompañar también a hacer mis compras que yo necesito. Vamos a quita de pan. Y la realidad no me preocupa en lo absoluto, porque tengo que hacer mis propias compras aquí en la Quinta Avenida, en la Playa del Carmen. Nos vemos mañana en Lucha Time. Seguimos con más aquí en Lucha Time, Nachito. Permíteme empezar presentando aquí el primero del evento estelar de esta noche, Chávez Boy. Así es, uno más de la dinastía Chávez haciendo su presentación. Hace una semana llegaba a la arena Lucha Time y pues uno de los que nos desconcierta a veces sus reacciones, pero aquí viene con todo, Alex Black, Jonathan. Regreso, Alex Black viene más prendido que nunca. Bueno, no creo que presentó bien su parte de Punk Town. No sé si me estoy arreglando con mis comentarios, pero mira nada más Alex Black. No, yo siento que de alguna manera los equipos deben de apoyarse, y Alex Black, por otro lado, dejó y pues dejó a un lado, y eso es traición a Punk Town. Pero bueno, esa es otra historia. Completando la tercia, el redimido. Oye, ¿crees que redimido
haya hablado con Alex Black y que lo haya convencido. Ya ves que Redimido es un hombre de bien, hombre de bondad absoluta, que acostumbra a tomar baños de flor de paja. Presente aquí al Granada y Bomba, todo el arsenal de mafiosos. Así es, viene la mafia de la lucha, los mafiosos ya preparándose, solamente esperamos el ingreso tanto de Granada como Bomba al ring de Lucha Time. Tienen que caminar con cuidado porque pues voy a explotar algo aquí. Ya ves que vienen siempre armados. ¡Tengo miedo, Nachito, tengo miedo! Mira, parece que vienen... Otra vez iba a caer, pero no. No, oye, parece que vienen de un laboratorio clandestino o algo así por el estilo, Nachito, pero pues aquí está la mafia de la lucha libre, los mafiosos. Así es, fuerte el arsenal del mafioso y sus secuazos. Mira, nada más nos llegó la ley, Nachito. Tú sabes si podemos comenzar libremente, Nachito. No hay problemas. El mafioso Granada y Bomba apareciendo en el ring de Lucha Time. Por la otra esquina vemos a Chávez Boy Redimido, Alex Black como referee de esta lucha, Juan Corona. Interesante tercia que estamos viendo enfrentándose a los mafiosos. Tenemos por un lado a Alex Black, que es un luchador muy duro, un luchador necio. Y por el otro lado tenemos a Redimido, un luchador bondadoso, puro, y haciéndole compañía a Chávez Boy. Lo están revisando al referee Juan Corona. Hay que recordar que es la gente de seguridad del mafioso, todo tiene que estar en orden. Es un sobre de stevia, un sobre de azúcar stevia. Yo no sé si lo están revisando para que no traiga o le están poniendo cosas para que traiga, Nachito, la verdad. Porque eso me pone a mí muy nervioso. Así es, ya vámonos rápido a lo que es la revisión. Creo que no se va a realizar por parte del referee. Ya están haciendo un entre ahí los luchadores arriba del cuadrilátero. Yo creo que el que va a iniciar esta batalla es el líder, nada más y nada menos que el mafioso. A diferencia de que cambien ya de opinión, vamos a ver, por el lado de la esquina técnica aparece Chávez Boy. Y pues bueno, Chávez Boy esperando para ver quién es el que se va a enfrentar, pero al parecer tiene razón, Nachito, es el mafioso, y aquí Granada y Bomba dando el respectivo masaje. Esperemos y no haga una es función. Es el jefe. Y mira, nada más cómo tratan la gabardina, como la de todo un campeón, Nachito, es lo que te estoy diciendo, el mafioso viene aquí a darle una bomba a todo el mundo. Y el mafioso ahí acechando de qué manera y demostrando la rudeza que es lo que caracteriza al mafioso. Mira cómo se mete con Redimido y con Alex Black en el esquinero. Empezamos ahí la gente del staff de Lucha Time metiéndose fuerte con el líder de la mafia, el mafioso, buscando la toma de fuerza. Llega. ¿Qué está pasando, Nachito? La gente aquí en la arena Lucha Time metiéndose fuerte con el líder de la mafia. Vámonos a las acciones, viene rápidamente con la toma, le alcanza la vuelta, buscando ahí la forma de castigarlo. Inteligentemente la sacada, que es el mafioso. Oye, de qué manera tan elegante el líder de la mafia derribando a Chávez Boy. Oye, y demostrando que pues tiene buena técnica, ¿no? A pesar de la rudeza de la mafia. Mira, tremenda pasada que recibió el mafioso. De igual manera respondió Chávez Boy haciendo una sacadita con la toma al brazo. Y el que entra es Bomba. Buscando a ver si se distrae el referee.
se está quejando el mafioso de que cayó mal ahí en el ring, Nachito, parece ser. Nuevamente buscando la toma de fuerza. Otra vez le alcanza con la presa de muñeca, le está dando la vuelta para castigarlo. Una bonita japonesa fuerte hasta el piso. Se lo llevaba aparte amarrado, haciendo más fuerte el castigo. Nuevamente este que es el mafioso, viene con el torniquete. Este que es el Chávez Boy. Y repite la dosis, el castigo al brazo izquierdo. El mafioso viene con la derribada, le da la plancha nada más. No hubo conteo, quedan los dos, le respondió bien Chávez Boy. Y mira, siempre granada y bomba, alentando mafioso, brindándole el poder positivo para pues llevar a cabo esta lucha. Pero pues bueno, y cómo no alentarnos, y mira cómo termina después de cada movimiento con esa espectacularidad de el mafioso Alex Black. Alex Black en una faceta ya fuera de la dupla que hacía anteriormente con el Punk Clown, lo vemos enfrente nada más y nada menos que de Granada. Los dos luchadores buscando cómo iniciar este pique, este entre. Viene con la entrada rápida Alex Black, va al juego de cuerda, toca por arriba, buscaba el salto. Este que es Granada, viene con la orquesta del Tigre por encima de su contrincante. Viene el rebote y se lo está llevando con la lita voladora hacia el otro lado. Oye, y esperemos si no hay aquí una explosión por parte de la... ¡Wow! ¡Qué tremendas tijeras por parte de Alex Black! Y llevo el tremendo rebote, ¡wow, Nachito! ¡Impresionante, Alex Black! Fíjate la manera en que se peina, demostrando todas sus cualidades, Alex Black. El siguiente en ingresar, el elegido de los cielos. El que se subió al nuevo, la onda, Nachito. Así es, el más bueno del roster de Lucha Time. El redimido. El redimido aquí contra Bomba Granada. Se dice por ahí que está redimiendo a Alex Machito también. Fuerte, viene con el taco, lo manda hacia la lona. Nuevamente repite, pero responde. Responde Bomba de la misma manera. Y aquí dice que hay galleta. Claro que sí, mira cómo no. Si el cuerpo de Bomba lo dice todo. Aquí lo dos en el juego de cuerdas. Wow. Pero el redimido no se queda atrás. Esta vez el taco se lo llevó de mejor manera. Este que es el redimido, va otra vez al juego de cuerdas, falla con el antebrazo, lo está esperando. Nuevamente falla de reversa. Running algo por parte de este que es el redimido, cuando daba el giro y conectando fuerte el lazo al cuello. Ya lo tiene, va a preparar vertical suplex, y ahí sí. Y pues bueno, al parecer hace lo propio y hace un reversa y se come el suplex, pero en este caso redimido por parte de Bomba. Fuerte el castigo, vemos cómo se duele un poquito la muñeca, parece que se lastimó al momento del azotón. Pues ya estamos viendo aquí la repetición, cuando wow, se están agarrando a raquetazos por el otro lado, Nachito. Uy, parecía que iba a conectar en chiquiti, pero se le lleva con las tijeras, lo que ha redimido. Buena manera de conectar las tijeras, viene con el codazo hacia la otra esquina. Cuidado, falla, no, y unas tijeras también de igual manera, rebotando en el primer tensor. Cuidado, viene redimido con todo, falla con el splash, se come. ¡Qué manera de aplicar el German Suplex! ¡La descolgada! ¡La descolgada por parte de este que son los mafiosos! Y pues bueno, ya se hizo la campaña, un tornado. ¡Ay, Michi Loco Grande por parte de Granada! Y estrellan en el esquinero a Chávez Boy. Vienen con todos los mafiosos. ¡Qué manera de descontrolar la lucha en un momento! Castigando fuertemente. Buscando el doble equipo. ¡Cuidado que nos tira la cámara! Lo tienen ahí a este que sale Black. ¡Cuidado porque viene el triple por parte de los luchadores rudos! Tremendo concierto de bota en la cara, enseñándole la marca. ¿Por qué no decirlo, compadre? ¿Qué marca era? Y era marca la cara porque hasta se la dobló, compadre. Fuerte entraba con las patadas. Este que es Chávez Boy, fallaba las patadas voladoras. Le dio tremendo raquetazo primero. ¡Bomba! Después el mafioso por el otro lado del redimido. Entra también Alex Black, lo manda esa fuera del cuadrilátero. Tienen castigando a este que es redimido. ¿Se le va a quitar lo bueno? Bueno, pues eso jamás, Nachito. Jamás. Uy. A pesar de que sea un castigo triple que van a hacer aquí. ¿Qué es lo que están planteando, Nachito? ¡Wow! Mira cómo se lo acomoda, Nachito. Y aquí viene el mafioso desde los aires. ¡Sí! ¡Qué manera de castigar! ¡Esta es la mafia! La mafia de la lucha libre aplicando este bonito castigo. Y mira la manera en la que ve a Corona, el mafioso, diciéndole: hazlo tuyo, Corona, hazlo tuyo, como siempre, Corona.
paga, con el que le pague mayor al buen. ¡Oh! Tremendo escupe se dan por parte del mafioso a Chávez Boy para acomodarlo ahí, pues, en plena lona. Viene, ¿qué es? Tanto Granada como el mafioso lo manda con tremendo slam. Y Bomba ya lo estaba esperando. Cuidado, porque viene con todo Bomba. Lo preparan aquí los mafiosos y promete explotar la bomba. ¡Oh! Tremenda plancha, bomba de bomba. Muy bien hecha. Bonita plancha de bomba de los mafiosos de la lucha libre. Lo manda el segundo cuadrilátero. Entra este que es el redimido. Pero señores, estamos 3 contra 1. Ahora sí que la bomba acaba de explotar. Es que los técnicos se están metiendo a la cueva de lobos. Uno por uno. La mafia sin dejar de hacer tercia. Dando porque son un equipo, ¿no? A final de cuentas, a pesar de que tengan todo. Ya que tienen enganchado a Reynido, Nachito. Peligro, peligro. Lo tienen castigando. Haciendo el triple equipo, eso es lo que a mí no me gusta, le dan tremenda yegüita y deja entendido a este que es Chávez Boy. Redimido esto, ya lo habíamos visto en la ocasión anterior. Entra con las patadas y le cae el espaldazo también a su rival. Marca de la casa, Nachito, ya lo habíamos visto. Esta manera de castigar a los dos gladiadores simultáneamente con un solo movimiento, increíble. Chávez Boy pidiendo que solamente uno, es que son tres. Cuidado, espérame, no, cuidado, lo está distrayendo Juan Coronas. Le dice que no con el puño cerrado. Está este, que es, mira, a ver, cuidado. Mira, el mafioso le dice que vea. Uy, tremendo el raquetazo por parte del mafioso. Chávez Boy responde, dale en el tomo y la canochito, uno y uno. Lo tiene ahí con el tirabuzón bien amarradito, le da la vuelta, le repite. Ahora sí, cuidado, lo viene a salvar. ¡Vaya! ¡Equivocación por parte de los mafiosos! Pero nada, alcanzan a responder. Le dan nuevamente la vuelta y tienen castigando. Buscaban castigar tanto Redimido como Alex Lara. Ahora sí le explotó el puente en la mano al mafioso. ¡Mira! Volviendo desde las cenizas con tremendas tijeras. Y Alex Black y Redimido amenazan con volar. ¡Un tremendo topo por parte de Alex Black y Redimido por arriba de la tercera cuerda, Nachito! ¡Bonita la evolución por parte de los luchadores! ¡Van a repetir la dosis! ¡Cuidado, viene con el pescadito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Los pero mira, Chávez Boy por el otro lado, está arriba del ring y está siendo sometido. ¡Ah! ¡Te estamos viendo, Nachito! La mafiosa le diría yo, señores, qué manera de castigar. Un Hackman Rey colgándolo. Así como sería el tiempo pasado. Qué manera de castigarlo de Juan Sentado. Oye, Nachito, yo me quedé boquiabierto porque esa manera no es muy común de verla. Fue tan agresivo que. ¡Ay, Diosito! Pero eso solo lo lograron porque tenían el apoyo del argüendero Juan Corona. Lo lograron por la calidad de lucha que manejan los mafiosos. Vámonos rápido a la repetición. ¿Cómo venimos este tope entre segunda y tercera y por encima de la tercera Redimido? Querían repetir la dosis con el pescadito y lo recibían con una patada. Nachito, sorpresa tenemos aquí. Aparece alguien en el ring y a Alex Black no le va a aumentar su presencia. Ya en anteriores semanas habían separado esa dupla. La última persona se vino a unir a Alex Black, siendo que el Pong Clown había ganado, pero hoy le tocó perder a Alex Black. Estaba diciendo mi compadre Pong Clown. Oye, yo estoy diciendo que se cuiden los niños en casa y que guarden su sana distancia porque llegó Pong Clown. Decías que por mi culpa perdías. Y mírate dónde estás, perro. Humillado y derrotado. Así que, piénsale. Una vez más, vamos a ser parejas y vamos a fortalecer esta alianza que teníamos. Piénsale, Alex, porque sigue siendo. Nachito, parece que quieren arreglar los problemas en el matrimonio, Nachito, dígalo ya. Bueno, por parte de Pong Clown, estando la iniciativa de volver a formar pareja, porque pues eran las Hardcore Towers. Las Hardcore Towers, esta dupla que se había mantenido también con una buena racha, pero las últimas semanas también empezaron a ligar derrotas. Sí, carnal.
Mira, Ricky, yo te puedo decir que siempre es lo mismo con los regios. Mira, tu familia, tu dinastía, siempre con los Garza. Siempre los regios de envidiosos, siempre quieren ser ellos. Y la comarca lagunera, somos lo mejor, somos calidad de lucha libre. Tenemos que acabar con todos los regios, epidemios, o sea, ya me tiene hasta acá epidemios. La momia, tú sabes, va a estar bailando. Entonces yo quiero que el legado Wagner seamos la potencia lagunera, juntos, para acabar con los regios. Acabarlos, destrozarlos. Estos payasitos, porque son payasos de circo. Así que te invito a que vengan este jueves. Claro que sí. Ya está, carnal, entonces. Acá lo veo. Y volvemos a las acciones en la arena de Lucha Time. Parte de lo que es la potencia lagunera. Primero que nada, el hijo del enfermero. El hijo del enfermero, que como ya lo dices, de la potencia lagunera, con esta gran indumentaria blanca y pura, como lo debe de ser en esta dinastía, el hijo del enfermero. Una idea a sanificarnos todo el ring, Nachito, ¿por qué no decirlo? Una nueva faceta, una cara más, alguien que da vida a este personaje. El peso completo, más rápido y el más completo de la baraja luchística en este momento, el hijo del espectro. Y pues bueno, afortunadamente el ring ahora ya es parte de Amantio Vibranio, que es ya, ya. Porque, a ver, vamos a escuchar. El destrozarrines le dicen por ahí. Estoy harto de que le pongan a puro luchadorcito del papel. ¡Que la momia! ¡Que Fidelius! ¡Que los mafiosos! ¡Que los comerciantes! ¡Toda la bola de payasos! ¿Y sabes qué? ¡Mama lucha! ¡Mama lucha! ¡Mama lucha! ¡Mama lucha! ¿Y sabes qué? Así como lo ven, el CPA, la Laguna Rifa, Dr. Wagner, en el Consejo Mundial, Blue Panther, el WWE, Andrade Cien Almas, el Ring of Honor, el Bandido, la Laguna Rifa y Lucha Time no es la excepción. Y tenemos a los mejores laguneros aquí. Hijo del enfermero, hijo del espectro, y les tengo una sorpresa. Los mejores laguneros, un gran legado, el legado Wagner, él es Galeno del Mar. Haciendo, haciendo su aparición, haciendo su presentación por vez primera en el ring de Lucha Time en esta arena, Galeno del Mar. ¡Wow! ¡Qué manera! ¡Me dijo de Dr. Wagner! Estos luchadores traen dinastía por todo su ADN, tanto dinastía Moreno, dinastía Wagner. ¡Wow! ¿Cómo puede pasar aquí? Así es, cuando vemos que el que ingresa primero es Galeno, por el otro lado también vemos al hijo del Dr. Wagner Jr. El hijo de Wagner, los dos descendientes. Yo me quedo sorprendido en Lucha Time, el hijo de Dr. Wagner. Aquí está la descendencia directa de esta gran dinastía, linaje por donde lo veas, Nachito. Recordando y haciendo mención que los cuatro luchadores en este momento son laguneros, ¿eh? ¡Rifa de Lucha Time, perro! Una nueva era, un nuevo momento donde la potencia lagunera se hace presente, y solo hoy es el inicio de su fin, bola de regiomontanos, porque arriba el Santo Laguna. ¡Oh! Wow, bueno, Nachito, eso fue directo para ti, Nachito. Ay, hermano, le recuerdo que les ganamos una final, digo, no hay ningún problema, nos hemos eliminado también en postemporada, no hay problema. ¿Cuándo aparece el ícono de Lucha Time? Que a la voz de baile la momia, baile la momia, llega The Mummy. El ícono de todos en casa, el ícono de todos los niños.
¿Cuál icono? El icono de Facebook, cabrón. Y el icono de Instagram, de TikTok, es lo único que es icono. A silencio, te compadre, porque te muy lo ves todo. Y viene el mismo lugar que tú, desde tu Tutankamón. Vamos a ver, mira, ¿qué le tiene que decir aquí a la potencia? A ver, a ver, a ver. Aquí, deben de venir a respetar nuestra casa, lucha de ahí. Y aquí no es ninguna empresa, aquí nadie nos va a dar cuidado. Aquí sí se van a venir a partir todo lo que se llama. Así que prepárense, échenle, vengan a demostrar. Eso no se lo digo, tienen mucha calidad, claro que sí, pero por algo vienen a Monterrey, porque saben que aquí se van a compadecer, señores. Declaraciones de The Mummy, que se hace acompañar de Siniestro, lo habíamos visto en semanas anteriores, y también Vértigo apareciendo también en esta batalla. Eligiendo talento de lucha también para pues así poder enfrentarse a esta. La potencia lagunera, Nachito, porque. Mira, o sea, que así la famoso, ¿sabes por qué? Como el rey, porque lo pagaron, cabrón. No porque quiera venir a romper a mí sin conozco, cabrón. Pero no te preocupes. Todavía no es tiempo de defenderte a mí. Es por eso que la potencia lagunera ahorita te va a romper tu madre. Va a regresar tu calcamón de su chingada madre. Fuerte las declaraciones por parte del hijo del Dr. Wagner Jr. Dice que no es tiempo todavía. Y la potencia lagunera se va a presentar en tercia. Bueno, pues no podemos negar, la potencia lagunera trae potencia. Trae con queso las papas. Trae con queso las harinas, compadre. Oye, pues yo creo que te han dejado muy sorprendido porque ya no puedes negar que ahora sí de mundo se lo van a negar, compadre. Pues bueno, recalcando que arriba el santo, diciéndole a Nachito, Nachito, pues aquí lucha también tiene que ser. Bueno, no sé si la FIFA nos vaya a castigar, tal vez nos vayan a... ¡Venga, venga! ¡Tremendo triple tope por el lado del equipo de la momia! ¡Vámonos! ¡Ya sí, rápido la repetición! ¡Tremendo triple tope! Este triple tope de la nada fue... Así es como empieza la lucha, Nachito. Y pues bueno, después de la repetición vemos cómo incorpora de Mumi aquí a lo que es a... ¡La nada del mal! ¡Tremendo chetazo, eh! Lo tiene en la ceja del ring. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Viene de Mumi, lo engancha. ¡Viene la mano! ¡Viene la pasada, Nachito! Lo manda hacia el otro lado del cuadrilátero. Viene con el taco, rebota, le da de mala finta. Ahí le dio nada más el saludito. Rebota, segunda. Ahí se queda, viene con el tigre. Cae simplemente festejando, mostrando el colmillo este que es de Mumi. Vuelve Galeno del Mar, vaya con el antebrazo. Lo tiene bien amarrado. Cuidado, busca el T-Bone Plex. Lo tiene levantado. ¡Claro que sí! ¡T-Bone está por parte de Mumi! Y Galeno del Mal, tremenda inmensidad, azotada en el ring. Mira, hizo compadre, retumblar el ring de Lucha Time. Lo bueno chico es que es nuevo, esto es. Oye, no hay referee. No hay referee. No hay referee en esta batalla. ¿Dónde está el referee? Ay, lo que pasa es que empiezan de la nada, Nachito. Oye, no, ya se hacía raro que algo pasara en la lucha. Bueno, ahí está. Señores, bonitas las tijeras dobladas por parte del hijo del espectro. También unas patadas dobladas por parte del siniestro. Viene buscando el rebote. Repite las patadas. Muy bonitas por parte del siniestro. Repite. Viene la pelea de raquetazo. Tiene sometido a este que es el hijo del espectro. Lo va a mandar a la esquina. Le alcanza a dar la vuelta. Cuidado, porque venía con la patada. Tiene color, recibe las patadas. El rebotito nada más. Aquí con lo que es el resorte y volando con la lista voladora. Demostrando siniestro que tiene mucha agilidad y representando lucha también con todo el énfasis. Aquí está el hijo del enfermero. Se esquiva. Uy, lo manda, pero no. Mira, cuidado, siniestro. Falla. Falla por parte. Entrando con el tope atómico, este que es el primero, falla con el antebrazo siniestro, las patadas voladoras, lo mandan hasta fuera del cuadrilátero. Vértigo, que lo decimos hacer todo terreno, viene con las paredes, con la boca, rodillas, una más, lo tiene, viene el rebote, las cuerdas, tiro, bonito neckbreaker.
que por parte de verte un abrazo más, Jonathan. En la lona lo tiene, pero hace el paro el hijo de Doctor Brandes Galeno del Mal. Y bien, aquí lo tienen los hombres de vértigo. Se van ahí con el otro brazazo. Uno, dos, está en el tomo y vaca. Uy, tremendos golpes que se están dando Pedro Vértigo con las patadas. Se va en el esquinero. Wow. Además responde con el torrezazo. Y lo pega, Nachito. Responde con tremendo lariat. Tiene la esquina. Cuidado, rebota Vértigo. Se lo está llevando con la cabellita de bandera. Lo espera. ¡Tremendo! ¡Es el Galeno del Mal! Haciendo esa tremenda lanza, wow, toda la inmensidad del tonelaje impactante. Ahora está recibiendo el castigo, la música por parte de la Galeno del Mal, que está bañito. Se vuelven a descontrolar los rudos. Vienen haciendo labor de equipo. Lo tienen ahí sometido. Mencionando también al referee de esta batalla, el Jerry. Oye, que se les está viendo duros porque está la acción por todos lados. Quieren romper la máscara de Mumi. Tienen que mandarse fuera el cuadrilátero. A este que es siniestro. Entraba Vértigo, le responde Galeno del Mal. Ya lo tiene esta potencia lagunera. Haciendo mención, me dan un apunte. Esos lentes que trae el tiempo que el referee de Jerry. Ver más a detalle las acciones de la batalla. ¡Oh! ¡Tremendo! Powerbomb por parte del Hijo del Espectro. Vaya, eso lo hice porque él sigue sin pasear. Algo más por ahora que ya venía hasta la corrida. Son los lentes especiales para la lucha libre. Te ponen a ver a detalle hasta con cámara Phantom. ¡Ay, no me acuerdas! ¡Dímelo, dímelo, compadre! Sí, pues aquí está siendo siniestro, castigado por parte de la potencia lagunera. Intenta de Moody hacer algo, pero pues solamente se mete a la trampa que ya está puesta ahí con una tremenda trampa para haciendo labor de equipo, lo mandan a las cuerdas, vuelve a aprovecharse el espectro, lo esperan con la matemática, ya lo tiene de vuelta. Inteligentemente la momia se lo lleva con las tijeras. Vayan el doble antebrazo, tanto el Galeno del Mal como este que es el hijo del enfermero. Lean que se conectan las pasadas, tiene Vértigo, lo está mandando, cuidado, prepara, apunta Vértigo. Mortal hacia el frente, viene súper pescado por parte de Siniestro. Ahí se caen en el ring Galeno del Mal y de Mumi. Nachito, vaya con las patadas, Galeno del Mal lo levanta, lo tiene el esquinero, lo va a mandar para el otro, la velocidad, uy. Lo madruga contra el estilo europeo, mira, Galeno del Mal ahí, estando posado, uy, tremendo tarea por parte. Viene con el splash, falla, viene también de Mumi, se lo lleva, lo buscaba de Changuito, lo alcanza a tomar la tercera, fuerte el raquetazo por parte de Galeno del Mal, lo tiene la tercera, señores, no queremos perder otro ring, no queremos perder otro ring, ya no hay presupuesto, cuidado. Otra vez, pesos completos, pesos completos. Wow, se están subiendo la silla, chico, para el Superflex. La Super Frank Steiner, ¿qué va a pasar? ¡Uy! ¡Cae amarrado! ¡Cuidado! Porque ese castigo ya se lo hemos visto de Mumi. ¡Cuidado! ¡Está en el tercer tensor! ¡Cuidado, cuidado! ¡Viene! ¡Baila de Mumi! ¡Baila de Mumi! ¿Qué está pasando, Nachito? ¿Quién acaba de entrar? El hijo de Dr. Wagner Jr. llegó a castigar al Mumi. ¡No! También golpea al referee. Le está llevando ahí sus golpes. El referee Jerry, cuidado con esos lentes porque son carísimos. Oye, Jerry, sufriendo aquí ya, dándole está la victoria. Haciendo descalificaciones. Jerry no aguanta los golpes, Nachito. Ya se ganó la lucha. Ya que paren eso. La potencia de la moneda debe de aceptar la derrota. El Jerry ya no ha proclamado. Tremendo castigo por parte de la potencia lagunera hacia el Mumi. Pero mira, ¿quién es? ¿Quién está apareciendo aquí? En la arena lucha Time, está barriendo la casa, está limpiando todo. Se lleva atrás el espectro de encuentro. ¡Rellenate con quemadora! ¿Quién es? ¿Quién está apareciendo, señores? ¡El vivo apareciendo en lucha Time! Epidemius también se suma. El nuevo Galania Major Sim haciendo un arribo impresionante al roster de Lucha Time, representando la empresa, representando la marca, compadre, aquí dándole frente a la potencia lagunera. Y mira, Nachito, como te encanta escuchar. ¡Semana!
indumentaria, se hace tatuaje, tito, no te digo. Y se queda la fiesta regia, la fiesta de los momios. Vámonos, ¿cómo culminaba esta batalla? Lo tenía ya de momi para hacer las estacas. En la tercera le corta la lucha a este que es el hijo del doctor Madden Jr. y venía la calificación. Gracias a todo el equipo de producción de Lucha Time, la gente del staff que hace favor de apoyarnos cada evento, la gente que nos está sintonizando, a nombre de un servidor, Nacho Rodríguez, los compadres Corp. Jonathan Steel. Gracias y nos vemos próximamente otra vez en Lucha Time. There's nowhere left to hide.